en la que te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al Gran Espíritu. Viernes 29 de junio del 2018. Tenemos el día del viento cristal, Laca Ik, el Kin 142. Con el tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mono que casi finalizamos, fluir con la vida, reírnos, jugar, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. El mono entra y sale de la ilusión del maya. Esto es un sueño, es una ilusión, eventualmente va a pasar. Y lo hacemos a través de la energía de Ik, el viento, el sello maya número 2, prestando atención a la manera que nos comunicamos, pensar bien antes de hablar. La mayoría de las personas hablamos basado en lo emocional, luego nos arrepentimos, prestando atención a nuestra dualidad, recordando que estamos co-creando esta experiencia con la divinidad. El viento Ik es el sello maya número 2, es el aliento divino. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. Hoy es un buen día para realmente prestar atención a nuestra comunicación. Cuando realmente prestamos atención y mejoramos la manera que nos comunicamos, mejora nuestras relaciones y nuestra vida. No es tan importante lo que decimos como lo que la gente entiende. Entonces, prestar atención. El viento también se relaciona a la dualidad, recordándonos porque es el sello maya número 2 y nos recuerda que esta experiencia es dual. Para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo y cada uno de nosotras somos duales. Se nos ha enseñado que las sombras, esos aspectos de emociones densas que todos poseemos, como el resentimiento, los celos, el odio, la venganza, emociones que nos hacen sentir mal, son malas. Es ahí donde se encierra el mayor potencial de luz. Entonces, reconocer esa dualidad, que puede haber una tendencia que nos vayamos a los extremos. El viento nos recuerda que una cosa es la religión y otra la espiritualidad, y la religión la creó el hombre para controlar. Cristo, el príncipe de la paz, no creó el cristianismo, el catolicismo, etc. La mayoría de sus enseñanzas se tergiversaron y se utilizan para beneficio personal, lo podemos ver. Y si eres una persona religiosa, no lo tomes a mal, es simplemente como es. Porque la espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. No necesitamos a alguien para tener esa conexión, no necesitamos del templo. El templo es el cuerpo. El tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, es el tono... Okay, para que se vea mejor, porque creo que luego no se ve, porque lo pongo un poco retirado. El tono 12 nos recuerda el cooperar en armonía. Se nos ha enseñado en esta experiencia competir, ¿verdad?
supuestamente cuando competimos sacamos lo mejor de nosotros, pero no es así, sacamos lo peor por sobresalir, por el ego. Cuando cooperamos en armonía, todos nos beneficiamos. Cada uno, cada una tenemos dones, virtudes especiales y cuando las brindamos, cooperando en armonía con los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. Un buen día para cooperar, si estás en una situación con un grupo de personas, excelente día para cooperar. Nos guía el mago Ish, el sello maya número 14. El mago en la cosmovisión maya son los sabios, las sabias, son los chamanes, chamanas. Son esos seres que han despertado, conocen la luz y también conocen la oscuridad. Se relaciona mucho al jaguar. En la cosmovisión maya, cuando aparecía este sello en las personas, a menudo pasaban mucho tiempo en total oscuridad para realmente conocerla. La luz nace de la oscuridad y darnos cuenta de nuestra oscuridad. Lleva la antorcha, el mago ilumina el camino de los demás y nos recuerda la integridad, un excelente día para ser íntegros. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve, hacer lo que decimos que vamos a hacer, porque la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Aspectado en sombra, podemos, el mago busca reconocimiento, sentirnos especiales, ¿verdad? Controlar poder. Hay muchos magos de sombra. Y el control y el poder es una adicción, ¿verdad? Por eso está la tierra como está. Queremos tener control y poder. Prestar atención a estos aspectos porque un mago de luz actúa de manera ritual, consciente. Tiene reverencia por toda la vida, la respeta, sabe que todo es parte de la creación. Un buen día para... También la varita mágica del mago es el poder de la palabra. Nuevamente la palabra, tenemos viento mago, prestar atención a la comunicación. El mago realmente piensa antes de hablar y a menudo el silencio comunica más que las palabras. Es de sabios cuando aprender a guardar silencio. Fue algo aquí, van a ser las elecciones, ¿verdad? Entonces, para mí todos están torcidos. ¿Cuál es el menos peor? Y bueno, se me ocurrió decir, ¿por cuál si llegara? Siento que es el menos peor y lo dije. No, y luego, o sea, una persona luego, ya ves que en política y eso, pero hasta se retorció y pues a mí no me parece esa persona porque se me hace como que no tiene carácter y muy interesante, cuando la persona que estaba hablando es la que yo siento que no tiene nada de carácter, pero bueno, lo dijo. Y mi primer impulso era como decirle algo, pero dije, no, o sea, sé que su nivel de conciencia, a pesar que es una persona mayor, ya de 70 años, a veces son las personas con, no por la edad tenemos mayor nivel de conciencia, debería ser así, pero a veces nos atascamos por las creencias, entonces nada más me callé y me fui, dije, no, mira, no voy a entrar en discusiones, mejor me callé, y te ahorra. Porque tú crees que vas a convencer y no se trata de convencer. Esta información, o sea, no es la verdad absoluta, no trato de convencer a nadie para nada, o sea, es simplemente información que me ha ayudado a mí. Es un legado ancestral que deseo compartir. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia, es todo. Ver la magia de la vida, porque el mago es atemporal. El único momento es el aquí y ahora, lo sabe el mago, es donde se ve la magia de la vida. Si estás pensando constante en el pasado, te vas a deprimir. En el futuro te vas a preocupar. Vive el aquí y ahora, somos el momento. El pasado y el futuro son construcciones mentales. Casi finalizamos la onda encantada del mono, tenemos un peldaño más. Y finalizamos 13 días, estamos en el peldaño número 12, 13 días que se nos ha invitado a,
a reír, jugar, no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. Estaba compartiendo que, bueno, aquí con todos los gatitos en la comunidad, hay una comunidad de gatos allá, como 10 gatos, ¿verdad? De que de alguna manera los apoyamos y, bueno, personalmente les compro alimento. Y bueno, ahora es capturado dos porque ya están procreando muchísimo. Y bueno, qué lindo que sean mamás, pero a veces para las gatitas es muy feo porque los gatos nunca las dejan. Entonces procuro agarrarlos, atraparlos y luego llevarlos a operar. Y acabo de atrapar a la mamá de, si recuerdan a los gatitos que estuve criando, a esa Manique y a Jao, que se los llevó Miguel, que se dieron en adopción. Pues bueno, también ella, hay otros dos gatitos que se quedaron por acá, crecieron todos salvajes, pero la mamá ya andaban los gatos ahí y para que se vuelva a embarazar. Entonces les platico esto porque me causa luego como de cierta manera ansiedad atraparlos y todo. Y luego puse la trampa, una trampa que no se lastiman, pero tiene un mecanismo que tienen que presionar, pisar cierta parte para que se cierre. Y pues ya estaban muy inteligentes y ya no lo hacían, entonces ya no funcionaba. Y tuve que crear un mecanismo donde un hilo, esconderme y jalar un hilo, y finalmente la atrapé y ya la llevé. Pero lo que hice es reírme, o sea, de algunas cosas que estaban pasando. Estaba como así, como sintiéndome mal, y yo, ríete, o sea, esto es por lo mejor, no te sientas mal y todo. Y en verdad, cuando nos reímos, o sea, se aliviana todo, la risa es sanadora. Entonces, bueno, esa es la historia del día. Una oración para que la gatita, que todo fluya, sé que va a ir todo bien porque el doctor es un muy buen doctor. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad, de la tendencia de acuerdo a una sabiduría ancestral, un legado ancestral, conocer tu propósito, tus dones, tus desafíos, cómo integrar la dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Me ha ayudado a mí y a muchísimas personas realmente. Una palabra, una frase que te resuene tiene el potencial de cambiar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Y al final, esto le voy a dedicar. El meditar nos ayuda y para muchas personas es así como que sentimos que nunca tenemos tiempo, es una disciplina de alguna manera, pero nos ayuda. Entonces voy a finalizar, no sé por cuánto tiempo, porque luego cambio, con un minuto de meditación con el sonido del cuenco, quizás un poco menos, unos segundos, pero ya conectarnos y simplemente escuchar te va a ayudar a armonizar. El sonido es sanador, especialmente estos cuencos tibetanos que los construyen los monjes del Tíbet y tienen una energía muy maravillosa. Los reconozco, valoro y respeto. In the case. Respirar profundo.